¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos, querido público. Gracias por ver este nuevo video. Bueno, pues ahorita estaba divirtiéndome un ratito, un poquito en este bejuco, en este columpio. Así es que para mostrarles hoy tenemos preparado un video donde que vamos a ver el frutipán. Es una pepita que se come, así que vamos a ver, amigos. Vamos a ver, el frutipán se encuentra justamente, ese árbol está en la parte de allá. Así es que vamos a ver, amigos, vamos ahí. Mientras encontramos aquí el árbol, ahora sí vamos a encontrar las pepitas que caen de este árbol. Salen unas pepas y esas pepas maduran y caen al suelo. Entonces eso es lo que vamos a recoger ahorita, vamos a ver ya. Bajo el árbol de frutepan y vamos a ver las pepitas cómo caen y cómo son. Vamos a mostrarle ahorita, ya vamos a buscar unas pepitas por acá. Encontramos la pepa, aquí está. Miren, esta es la pepita. Esta es la pepa, miren. Aquí se encuentran las pepitas aquí dentro. Aquí están las pepitas, miren. Dentro de esta cosita se encuentran las pepas, miren. Y esto es lo que vamos a buscar ahorita. La semilla de esta planta es el frutepan. Miren cómo se encuentra la pepita. ¿Ven? Vamos a seguir buscándole. Le sacamos de aquí dentro de esta capita que tiene. Y aquí está la pepita. Esta pepita es la que vamos a seguir buscando. Aquí trajimos una fundita para llevar. Vamos a recoger las pepitas. Aquí vamos a sacarle todas las pepitas para llevar. Ya hemos acabado esta, vamos a seguir buscando más por acá. Aquí encontramos otra. Vamos a seguir buscando las pepitas. Les acabo de comentar que me pegué un pequeño susto porque acabo de caer. Justamente cayó en este momento una fruta arriba. Mientras justo la cámara estaba en pausa, no le puse grabar. Y si no, hubiese sido mucho mejor captar el momento preciso en que cae la fruta. Miren, aquí cayó. Aquí acabó de caer. Esta está totalmente fresquita, recién caída. Miren cómo se le ve. Tiene unos como espinos, pero no son espinos, no. Están aquí dentro de esta capita, se encuentra la fruta. Vamos a seguirle sacando. Así es como queda el tronquito de la fruta. Es como una maraca para tocar música. Ah, pues también parece un corazón de la fruta, ¿no? Y es el corazón de la fruta, digo yo. Por aquí tengo algo también. Miren, el rabo del mono. Bueno, realmente esta es como la flor que cría en el árbol. Y de aquí salen los frutos, ¿no? Me parece que es una flor, pero esta flor tiene arriba los árboles. Bueno, ya hemos acabado la cosecha. Hemos cogido bastante. Media funda, para ser exactos. Y bueno, pues quería mostrarles algo que encontré aquí. Aquí encontré lo que es la fruta, miren. ¿Sí ven? Así es como se ve la fruta cuando está verde. Tiene como espinos, pero no son espinos. Es espinitos, pero suaves, ¿no? Suavecitos. Y muy bonita la fruta. Algo interesante la fruta. Bueno, pues ahora sí ya nos encontramos aquí en este lugar medio maravilloso. ¿Qué digo medio? Un lugar bien bonito que es aquí en la selva. Vamos a introducirnos un poquito adentro de la montaña por ahí. Para ver si por ahí nos ponemos a cocinar el frutepan. Así es que vamos a buscar un camino por aquí. Vamos a buscar. Bueno, pues ya encontramos un pequeño lugarcito, creo que por aquí. Así es que vamos a ver si por aquí nos podemos a cocinar el frutepan. Les voy a mostrar cómo se prepara, cómo se come. Así que vamos ahí. Bueno, pues ahora tenemos que ir a ver un poquito de leña para ponernos a cocinar el frutipan.
Vamos a ver. Pero antes que nada, hoy quería comentarles que creo que no voy a poner mucho lo que es música de fondo, porque en sí tenemos el sonido de la naturaleza, los bichitos, los pajaritos y todos los animalitos que andan por aquí. Así que vamos a escuchar una melodiosa canción de la selva. Vamos a prender una pequeña fogata para poner a cocinar nuestras pepitas, nuestro fruto. Ojalá esta leñita que está sequita pueda prender. Vamos a cortar un palito para poder hacer nuestro fogón, para poder cocinar. Vamos a ver un palito por aquí. Tenemos que introducirnos un poquito a la selva. Aquí tenemos un palito. Aquí le vamos a plantar. Tenemos nuestra ollita. Vamos a llevar agüita. Listo, ahora sí vamos a ponerle aquí. Creo que está muy grande, le vamos a cortar un poco. Vean esa creatividad. Así se pone a cocinar. Ahí se le echamos un poquito de soplo. Tenemos que soplar para que se prenda la candelita. Bueno, pues aquí tenemos nuestras pepitas que hemos traído. No hemos traído todo, solamente hemos traído un poquito para cocinar en este momento. Así es que ya están lavaditas, ¿no? Por si acaso le hemos lavado. Están limpiecitas y vamos a poner a cocinar. Bueno, vemos aquí que nuestro frutipán ya está ya cocinado. ¿Cómo sabemos si ya está cocinado? Aproximadamente se cocina una media hora. Como podemos ver, ahí están ya las pepitas ya como partiéndose. El agua también se ha secado un poco y es que ya está el frutipán. Aquí tenemos unas hojitas de plátano. Ahora sí vamos a sacar nuestra ollita. Encontramos un asiento bien bonito. Ahora sí vamos a degustar esta deliciosa pepita. Miren qué bonita que quedó. Está quemando. Ahora vamos a ver, vamos a probar. Se le saca la cáscara, porque tiene una cascarita. Y miren cómo queda. ¡Qué riquísimo! Esto es una delicia. Miren. No necesita poner sal. Pero si quieren le pueden agregar un poquito de sal. Y si no se come, se come así sin sal. Bueno, pues también vamos a probar con un poquito de sal. Aquí traje un poquito de salsita. Si quieren comer con sal. Miren esta delicia, solito se abre. Cuando está bien cocinadito, se sale clarito la cascarita. Miren cómo queda la cáscara, esa es cómo queda la cáscara. Y así es como queda la comidita, bien delicioso. Está
bien riquísima. Comiendo esto, se llena bastante la barriguita. Con un platito de estos, más que suficiente para poderse poner a trabajar. También les comento que el frutepan tiene proteína, tiene una gran cantidad de proteína que es muy buena para el organismo. También el frutipan sirve para bajar de peso, para las personitas que de pronto quieran bajar, adelgazar un poquito más y estar figurita como yo. El secreto está aquí, comer frutipan y bajan de peso. ¿Por qué baja de peso el frutipan? Porque el frutipan tiene una cantidad de proteína, y es por esta razón que bajamos de peso. También tenemos aquí una deliciosa naranja para acompañar nuestra comidita. ¡Qué deliciosa naranja! También este frutipan se puede acompañar con una tacita de café. ¡Riquísimo esto! Realmente es un alimento 100% muy bueno. Es un alimento muy, muy nutritivo. Tiene muchas vitaminas, proteínas. Solamente es el trabajo de pelar. Es un poquito demoroso en pelar. Tenemos que pelarle. El sabor es un saborcito como el chontaduro, que es del oriente ecuatoriano. Una buena combinación. Frutipan con naranja. Mi vasito de naranja, de jugo de naranja. Un delicioso manjar selvático. Hemos degustado este delicioso frutipan. Así es que, amigos, hemos llegado a la parte final. Y sin antes agradecerles por este grandioso tiempo de haber visto este video. Así es que, amigos, nos vemos en una próxima. Bye.